Fabuloso. Así nuestro equipo llama al Paraguay, país que se encuentra en el centro mismo de América del Sur. Brevemente lo principal. La capital del país es Asunción. Paraguay limita con Bolivia, Brasil y Argentina. La población es de aproximadamente 7 millones. El territorio es de 400.000 kilómetros cuadrados. Paraguay tiene dos idiomas oficiales, español y guaraní, idioma de los pueblos indígenas. El clima en Paraguay es tropical. En esta región predominan temperaturas que no son normales para un turista ruso. Los paraguayos suelen bromear. Ahora el termómetro muestra 40 grados. Y después de una pausa prosiguen. 40 grados a la sombra. De verdad hace mucho calor, aunque sea invierno. Si bien, un par de días la temperatura puede bajar hasta 10 grados, que para los paraguayos equivale a nuestra helada. Para aliviar el calor, casi todos los paraguayos toman una bebida nacional que se llama tereré. Se prepara de una manera muy sencilla, cargando agua con abundante hielo, un recipiente llamado guampa, que contiene yerba mate bien picada. Todos, repito, absolutamente todos en Paraguay, siempre llevan un termo con agua fría y una guampa, y toman tereré durante todo el día. Históricamente, el territorio paraguayo fue poblado por indígenas. Hasta ahora existen estos pueblos autóctonos. Nosotros llegamos a conocer uno de ellos, los indígenas de la tribu Macá. Sus viviendas y forma de vestir parecen ser muy contemporáneo. Las mujeres tejen pulseras y carteras para después venderlas a los turistas. Los hombres suelen charlar y tomar tereré. Su cacique amablemente nos permitió entrar en el territorio de su pueblo, por supuesto, por una pequeña remuneración. Nuestra tribu tiene que desarrollarse. Yo quisiera que los jóvenes de Macá hablen español, por supuesto, guaraní e inglés. Mi sueño es que los jóvenes de nuestra tribu ingresen a las universidades de Asunción. En el centro mismo del pueblo, al lado de la casa del cacique, nos encontramos con un busto. Ojo, un busto del oficial ruso Iván Vileaev. Había sido que en este pueblo él es venerado como un protector blanco. Cuando él murió, organizamos acá y hacemos fiesta grande también. Acá empieza la intriga. Acá se empieza a desenredar la madeja de los acontecimientos más interesantes que se volvieron parte de la historia y la actualidad de este país lejano. Paraguay resulta estar muy cerca de Rusia. Los turistas de nuestro país pueden experimentar en Paraguay unas sensaciones especiales. Paseando por Asunción, por ejemplo, a menudo uno puede encontrar las calles nombradas con apellidos rusos. La calle de Malutín, Kanonikov, la avenida de Federación Rusa. Acá le presento al señor Iván. Se escucha cada rato. No es Juan, es Iván. Y allí sí o sí vas a pensar en la historia de este país tan lejano. Y parece que ya tienes ganas irresistibles de descubrir los secretos en los archivos históricos. Después de la Revolución Rusa en 1917, el oficial blanco Iván Timofeyevich Vileaev, salvando su vida, cruzó el Océano Atlántico y encontró refugio en Paraguay.
Un tiempo después, él trajo aquí a su familia y sus amigos. En aquella época, Paraguay ofrecía a los inmigrantes buenas condiciones, como terreno gratis. Más adelante, Villeneuve estudió la cultura e idioma de los pueblos indígenas. Se volvió su ilustrador y luchador por sus derechos. En los principios de los años 30 del siglo XX, se desató la guerra entre Paraguay y Bolivia, la Guerra del Chaco. Desde los primeros días del conflicto militar, los oficiales rusos ofrecieron su ayuda a Paraguay. El gobierno, con toda confianza, dejó a los extranjeros defender a su nueva patria. Después de 3 años de batallas sangrientas, Paraguay ganó la guerra. Justamente por eso, varias calles de Asunción llevan apellidos de oficiales e ingenieros rusos, que entregaron sus fuerzas y hasta sus vidas al país que les acogió. Se voló Canónico, llegó en el año 1925 y en el año 1932 iba a iniciar la guerra. Entonces, en casa de mi bisabuelo, se voló Canónico, fue la reunión con todos los oficiales rusos que estaban en Paraguay para tomar la determinación de participar en la guerra y defender al Paraguay. Mi mamá era rusa y mis abuelos. Y mi papá italiano. Entonces, por eso mi primer apellido es Jovine. Mis abuelos vinieron en el año 35. En realidad, mi abuelo vino en el año 33, cuando era la guerra, porque él era médico militar, recibido en la Academia Militar de San Petersburgo. Y después de la Revolución, consiguió un cargo de médico en una plantación de sisal en el África y estuvieron ahí hasta que en el año 29 vino la crisis económica en Europa y en todo el mundo, y entonces la primera acción era que los extranjeros no podían trabajar, ¿verdad? O sea, los trabajos eran para los nacionales, entonces era el Sudán francés. Los inmigrantes rusos colaboraron con el desarrollo del país, con muchas ideas progresivas, entre ellas, fundación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, fundación de escuelas de ballet y de canto lírico. Por primera vez visité Paraguay muchos años atrás. Eran los últimos años de la Unión Soviética, cuando todavía no existían relaciones diplomáticas entre nuestros países. En el Paraguay contemporáneo hay muchos lugares interesantes para visitar y los paraguayos tienen mucho para estar orgullosos. Por eso, nuestros turistas tienen que visitar sin falta este país maravilloso. En 2016, por primera vez en la historia, el Paraguay fue visitado por el jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca de Moscú y de toda Rusia, Kirill. Se reunió con el presidente de la República, Horacio Manuel Cartes Jara. Ofreció la Divina Liturgia en la Iglesia Ortodoxa Rusa de la Santísima Virgen Protectora y visitó el Cementerio Ortodoxo de la Recoleta, donde ofició un funeral por los difuntos ortodoxos rusos y rindió homenaje a los oficiales rusos que defendieron al Paraguay durante la Guerra del Chaco. Creo que ahora ya no es actual la pregunta. ¿Por qué la visita del patriarca de Moscú a América del Sur empezó desde Paraguay? En esta parte del mundo no hay otro país donde en la sala de honor del Monumento Nacional Salón de Bronce haya nombres de oficiales rusos blancos voluntarios en la Guerra del Chaco, héroes rusos, y donde el jefe de Estado recuerde nombres rusos con tanta calidez, respeto y orgullo. Actualmente hay intercambio cultural entre nuestros países. Hace poco tiempo, deportistas jóvenes de Paraguay visitaron San Petersburgo. El viaje fue organizado con la ayuda de los ministerios de deportes de los dos países. Los jóvenes hicieron un viaje muy largo. Allí, ellos se encontraron con el invierno ruso verdadero. Por primera vez en su vida, los jóvenes vieron la nieve, conocieron la cocina rusa e hicieron nuevas amistades. Me gusta mucho acá estar porque comparto
de Burgos. Me gustó el agua acuático, el torneo y cuando cenamos. En 2018, Mario Abdo Benítez fue elegido presidente de la República del Paraguay. El mismo año, durante la Copa Mundial del Fútbol, él realizó una visita oficial a Rusia. El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, se encontraron y se pasaron la mano. Mario Abdo Benítez entregó a Vladimir Putin un regalo especial, una escultura hecha con el bronce de las balas usadas durante la Guerra del Chaco y con decoraciones como las que habían sido entregadas a los oficiales rusos. Fue un momento histórico. Para mí es una gran satisfacción el hecho histórico que se ha producido en estos días. La primera vez que un presidente de la República del Paraguay estrecha la mano a un presidente de la Federación Rusa. Países que geográficamente están alejados, pero que tienen una historia común muy solidaria, principalmente en momentos trágicos que vivió mi patria, mi república, donde oficiales rusos fueron protagonistas principales de la defensa de nuestra soberanía. Hoy, con esta presencia aquí en Rusia, reconociendo el carácter del pueblo ruso, creemos de que Paraguay y Rusia tienen una historia en común que tiene que ser fortalecida a través de mayor cooperación, lazos de amistad, alianzas estratégicas en el futuro. Yo estoy muy contento porque creo que se inicia una etapa mucho más auspiciosa en términos de la relación Paraguay-Rusia. Por invitación del presidente de Paraguay, nuestro equipo fue invitado para participar en la ceremonia de inauguración. Fue un momento muy emotivo, no solo para Mario Abdo Benítez, sino para todo el país. Ciudadano Mario Abdo Benítez, jura usted desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República del Paraguay, observar y hacer observar la Constitución y las leyes de la República? Sí, juro. Investido con los atributos del mando presidencial, el excelentísimo señor presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez. Nosotros pudimos sentir toda la profundidad de la memoria histórica y respeto de los paraguayos hacia nuestros compatriotas, que habían entregado con abnegación sus conocimientos y experiencia para su nueva patria. Para un turista ruso, Paraguay sigue siendo un misterio, pero al conocerlo mejor y a sus habitantes, desaparecen todas las dudas y llegan a coincidir con un dicho local. En Paraguay se llora solo dos veces, cuando llegas al país y cuando llega el tiempo de irte. A través de mayor cooperación, lazos de amistad,